Este video vamos a estudiar la sección B y te voy a ir guiando paso a paso. Lo que te sirva, tómalo, y lo que no, pues bríncatelo, adelántalo o velo más rápido. Vamos a comenzar estudiando mano derecha. Si están bien configuradas las cámaras, bien, entonces vamos a comenzar. Mano derecha, vamos a hacer primero pares. Entonces vamos a tomar esto y vamos a hacer este, que es el 2 y 2 y. Entonces lo vas a practicar así: 2 y 2 y 2 y. Tiene prioridad el la, si más suave, la si, la si. Bien, practica. Cuando diga practica, si tú necesitas, pones pausa y lo practicas, regresas el video, checas que te haya quedado bien. Tienes que tener una participación activa para que la práctica sea eficiente. Entonces yo nomás voy a decir practica cuando vaya a pasar ya a otra parte. Bien, entonces deja checo algo. Bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar este compás. Derecha, primera fase, vamos a hacer nada más un. Después vas a hacer dosi. Que si te fijas, este dosi es igual a este dosi. Entonces, ahora ya haciendo este compás, va a ser un dosi, un dosi. Es importante que cuando toques el... Traigo las cámaras disparejas, a ver si ahorita se acomodan. Bien, vamos a darle prioridad a la toma de la mano derecha. Bonita, veo en la edición que hago, espero, ya se están acomodando, muy bien. Se tienen que acomodar, ok. Lo que quiero que hagas es que cuando toques este un tiempo 1, tu mano derecha vaya hacia la 1. Ese sería el estudio del puro 1, el do sostenido 1, y tú debes de quedar en la 1. Entonces, ahorita vas a practicar el 1 que te vas a la y el do si. Practica. Ahora vamos a hacer los tres tiempos, que sería el dosi, dosi, te vas al do, dosi, te vas al do, dosi, y luego do, te vas a la, dosi. Y ahí hicimos ya todo. Entonces, dosi, un, dosi, dosi, un, dosi, dosi, un, dosi. Bien, practica. Nos movemos y ahora tenemos una nueva figuración. Tenemos este uni y este dosi. Bien. Dosi. Dosi, que sería un y. Practica este primero. Dosi. Practícalo. Después. Perdón, era uni, no dosi. Un y. Dosi. 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 Bien, ¿qué tienes que tener cuidado en este dosi? Bueno, primero que tu dedo gordo, si te alcanza la mano, tenlo acá arriba para que esté cerquita del sol sostenido. Y acá el la lo vas a hacer con el dedo 5 para que después hagas el sol con dedo 4. Entonces, estos dedos 5, 4, 5, 4 y este 1, 1, 1, 1. Como dije, si te alcanza la mano. Si no te alcanza la mano, lo vas a tener que hacer desde abajo. Entonces vas a tener que mover todo. Y probablemente no te alcance el 4, entonces usas el 5, entonces haces normal. Si vas a tener que hacer este movimiento por el tamaño de tu mano, que te quede, que no alcances a hacer esto, entonces te recomiendo muchísimo que toques muy corto para que tu mano esté aquí, suave y corto, para que llegues rápido al sol.
Bien. Entonces, en el do sostenido, igual. Si tu mano alcanza, hazlo acá arriba todo, aquí y aquí. Si no alcanza, te vas a tener que ir acá, trasladarte más, entonces hacer mucho más corto esto para que te alcance. Y obviamente brincar hacia la tac, 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 tac. Do, si, la, sol. Un, ni, dos, si. Eso es si tu mano no alcanza. Si tu mano alcanza, vas a permanecer con el dedo 1, el dedo gordo, en esta zona. Si tu mano sí alcanza. Y con estas manos, con la parte superior, también vas a permanecer en esta zona. Entonces tu mano no va a generar casi movimiento. Un, ni, dos, si. 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 Es como la polonesa de Chopin. Un, ni, dos, si. Ta, ta, ta. Esa heroica. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Bien. Un, y, do, si. Seguimos adelante. Puedes practicar esa parte. Déjame checo algo. Bien, las cámaras están presentando un atraso. ¿O no? Déjame veo. Ok. Sí, traigo atraso entre la voz. Bueno, no lo vi venir. Luego lo ajusto en otro video. Creo que mi voz va a quedar desfasada respecto al. Voy a ir tarde en la voz o adelantado. Lo que me importa más es la toma de aquí. Sí, que bueno, no pasa nada. Ya veré qué hago en la edición. Lo que no quiero es volver a empezar. Ahora vamos a hacer este compás: fa, sol, la, si. Si este compás era do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Ahora este compás va a ser fa, sol, la, si. Mismas instrucciones. Si te alcanza la mano, vas a hacer 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 1, 1 en este carril. Si te alcanza. Y si no te alcanza, vas a hacer todo con el 1 y el 5 y te vas a estar trasladando desde arriba hasta abajo. Y cuidando en tocar cortísimo para que no te duela la mano. Corte suave, corto y suave. Entonces no tienes que practicar así, puedes practicar ta 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 y te regresas. Ta 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 ta, un y doce. Un y doce. Ahora, no he dicho algo, pero todavía si no te alcanza la mano para la octava, puedes hacer nada más la voz superior. Do si, un, do si, un y do si, do si. Un y do si. Do, si, un, do, si, un, y, do, si, do, si, un, y, do, si, un, y, do, si, un, y, do, si, un, y, dos, un, y, do, si, un, no, espérate, me estoy equivocando, un, do, si, un, do, si, un, y, do, si, un, y, do, si, bien, do, si, un, do, si, un, y, do, si, un, y, do, si, bien, practicando este, pues ya para seguir avanzando, un, y, do, si, un, y, do, si, practícalo. Nos vemos adelante. Traemos ya una base más difícil debido a este brinco que se presenta aquí y el brinco de regreso. Entonces tienes que tener atención ahí. Uni. Primero el uni. Un y te vienes aquí. Un y te vienes para acá. Entonces, uni. Este corto porque vas a venir a la. Un y. Uni. Doce, un y doce. Espera que tu mano llegue, no te sientas presionado. Toca un y doce. Un y doce. No pasa nada que esté más largo. Mira, te tomas tu tiempo, te tomas tu tiempo y ya estás más cerquita. Tira, tita, un y doce. Bien, practícalo. Y llegamos a este, que es igualito al compás primero, te lo voy a enseñar a este de aquí. Deja que se cargue. Este es igual a este. A ver, no, ok, ya. Este es igual a este. Entonces, un, doce. Un, doce.
Hacemos ya los últimos compases de mano derecha. Otra vez, este ya lo habíamos tenido. Do, si, la, sol. Y ahora en lugar de fa, sol, la, si, tenemos otro difícil también. Fa, si, sol, mi. Traes varios brincos que atender. Traes este brinco lejano, es grande. El regreso a sol y el brinco a mi. Cada uno tiene una distancia separada, tienes que tener cuidado. Ten respeto por tu mano. Si tu mano no ha llegado, no toques hasta que llegue. Revisa cuánto se mueve tu mano en cuanto a micromotricidad, o sea, tu motricidad, pero muy fina. Siente las teclas, ordena tu mano. Ya después le metes los números. Uno y dos y un y dos y. Un, dos. Prioridad en el un y dos y un y dos y un y dos y un y dos y. Bien. Y un. Este un se pega en la repetición. Tenemos barras de repetición aquí. Se pega a este do si. Entonces es este un do si. Lo repito. Un do si. ¿Ok? Esto se pega para acá. Bien, vamos a hacer el estudio ya todo junto. Vamos a hacer un poquito de cámara lenta. Primero, estudia conmigo al mismo tiempo. Vamos a empezar. Voy a contar un y dos y lo llevamos juntos, ¿ok? Déjame muevo tantito para que no se ponga el protector de pantalla. Llevamos 12 minutos. Bien, vamos a hacer todo. Comenzamos. Un y. Dos y un y 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 dos y un, dos y se repite un y dos y 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 un y bueno, eso ya es otra historia y ya lo vamos a ver en otro video. Esta parte que acabo de hacer, fíjate bien en qué parte del video está para que la practiques. Revísala, repásala las veces que sea necesario. Esa fue nuestra primera fase de estudio de mano derecha. Vamos ahora a hacer otra un poquito más rápido. Voy a ir subiendo velocidad hasta que tú puedas. Cuando ya no puedas hacerlo, no te preocupes, bríncate estas fases de estudio de incrementando velocidad. No tienes que hacer todas. Si la siguiente velocidad la puedes, hazla. Si no, bríncatela y te brincas las siguientes fases. No sé cuántas voy a hacer. Haz las que puedas. Si ya no puedes, bríncatela hasta que pasemos a lo siguiente con la mano izquierda. Vamos a iniciar fase número 2. Si esto fue 2 y ahora vamos a hacer 2, 1. Entonces. Un y dos, un, 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 dos, un. Esa fue la fase 2. Vamos a hacer fase 3, pero la vamos a hacer de una manera especial. Trata de seguirme. No sé todavía, déjame veo primero antes. Sería 2, 1, 2, 1. Hasta ahí. Ok. Entonces vamos a hacer esta fase. Tú la repites de aquí a aquí. 2, 1. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Repito y ya tú repites el video. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Hasta ahí. Me dices además. Ven, aquí partimos, ya tú repites lo que sea necesario. Vamos a hacer la otra fase. La otra fase va a ser desde la si, do, si, la, sol, fa, si, sol, mi, la. Iniciamos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un. Repetimos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un. Bien, ya repite tú lo que sea necesario. Esta fue la fase más difícil. Pues ya no nada más rápido, sino que no nada más a velocidad real, sino que también un poco rápido. Puedes no tocar tan rápido, no te preocupes. De verdad es que puede ser una versión lenta, mira, para que veas. Ta ta tu, ta ta tu, no tienes que hacer tan rápido. Aunque sí hay gente que toca ta ta tu, ta 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 A mí no me gusta tan rápido. De hecho, si te fijas al principio del video, empecé. Entonces. Más esa velocidad, pero no significa que otro día me guste más rápido y la toque más rápido, aunque obviamente tendría que estudiar más. Pasamos a mano izquierda, aquí en los, ¿cuántos minutos van? 17, pensé que iban 15. En los 17 minutos cambiamos a la segunda parte del estudio, mano izquierda. Nos movemos aquí. Esto siempre genera un poco de conflicto. Es el acorde de la mayor, la do, mi, la, do sostenido, no se te olvide. Y tenemos que hacer uni, do, si. Vamos a primero a trabajar esto, que genera la mayor parte de las dudas en los que inician a tocarlo. Entonces, dedo 5, 3, 2, 1. La, do sostenido, mi, la. Se trata de tocar suave y rápido hasta llegar a la. Si te fijas, yo no tengo la mano abierta hasta acá. La pongo aquí en una posición más neutra, según la mano de cada quien. Si tú la quieres poner aquí, nomás que aquí ya siento que se pone un poco dura, porque tengo este dedo aquí y este aquí. A lo mejor si estuviera así sola, sin necesidad de tocar aquí, más que los extremos, pudiera permanecerla aquí. Pero si yo toco así, siento un poquito de tensión y para eliminarla, relajo mi dedo, de hecho, relajo este, preparo estas y giro y abandono este. Bueno, esto es motricidad muy, como decía, micromotricidad. Suave. Lo que puedas de rápido. Al principio, si nunca has hecho esto, se siente bien difícil. Puedes hacer tararara, con que logres que estén parejas. Si necesitas hacer lento, haz lento. La velocidad se da solita con el estudio. No te preocupes si no te sale así. Lo que puedas. Este video haz lo que puedas, nada más. Porque también existen los niveles de madurez. Si algo no puedes ahorita, podrás después. Pero no te forces a hacer algo ahorita que todavía no puedas. Ahora, tampoco por eso te detengas. Inténtalo. Inténtalo. Y lo que logres con cierto estudio, ahí déjalo, el día siguiente intentas de nuevo, lo que logres. Pero no te prives de hacer este tipo de música. Bueno, después de hacer ese la mayor, ya nomás vamos a pensar la. 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 Y dejas de preocuparte por estas tres, nada más las tocas y le das prioridad al puro la. Al la nada más. Entonces de esa manera ya vamos a hacer el primer tiempo, que es esta figuración. Un y. Un y. Un, mira, dos
y, dos y, un y, dos y, un y. Cámara lentísima es dos y, tarara, un y. Entonces, dos y, tarara, dam. Entonces, dos, ¿qué será? Dos y, tarara, dam. Dos y, taca, taca. La, si, la, do, mi, la. Este sería manos juntas, me estoy saltando las etapas para que más o menos veas hacia dónde va esto, ¿no? Taca, ta, tam. De hecho, yo cuando toco, creo que no lo toco tan rapidísimo esto, ¿eh? Mira. Ta, pa, tra, ta, ta, tra, ta, pa, ta, tra. Bueno, sí suena rápido. Sí, bueno, no, sí suena rápido, pero no, digo, es que podría ser más rápido, mira. Casi junto. Entonces yo lo toco. Taca, taca. Entonces, uno, dos y taca, taca. Bien. No vamos a, vamos a avanzar mano izquierda. Entonces sería un, dos, taca, taca. Un y dos y. Ya metí este también. Vamos a hacer todo el compás. Y vamos a, te lo voy a dejar ya para que lo estudies. Dos y. La, do, mi, la. La, la, la. De nuevo, dos y. Un y. Dos y. Bien, ya puedes estudiar esa parte. Pones pausa y regresas. Segundo compás, lo mismo. No hay mucho que estudiar. Dos y. Un y. Dos y. Vamos a estudiar los dos. Un, bueno, dos y. Un y dos y un y dos y. Es importante notar que una vez que yo acabo este y del 2, empiezo estas 3 para llegar al 1 al tiempo. Fíjate, pon atención. 2 y tacate. Un y dos y tacate. Un y dos y. Repite cuantas veces sean necesarias ese estudio de dos compases, ya se empieza a poner difícil. Hacemos este primer tiempo, que es un re mayor, empezando en el re 2, fa sostenido, y llevando hasta el dedo 1, movemos, quiero dejar de mover el mouse para que no se ponga protector de pantalla. Bien. Adelante, empezamos 2 y re fa la re, re. Hasta ahí. Dos y re fa la re, re. Dos y re fa la re, re. Bien, puedes estudiar las veces que sean necesarios. Dejamos el re fa la re y metemos re sostenido en los extremos. El fa la siguen iguales. Pero aquí no es dos y, aquí es un y metemos re fa la re. Entonces voy a decir, esto no lo voy a tocar, nomás lo voy a decir para hacer este. Un y re. De nuevo, un y dos y un y dos y. Bien, puedes estudiarlo cuantas veces sea necesario y vamos a ligar los dos. Esto se ve muy difícil, se siente difícil, sin embargo, simplifícalo en tu mente, solamente cambian los re hacia re sostenido. Todo lo demás sigue igual. Y lo que tienes que hacer con el fa y la es simplemente recorrerlo hacia arriba, a donde te lleguen los dedos para que estos estén cómodos y estos del medio ya tocan hasta arriba. Hacemos los dos. Dos y. Un y. Dos y. De nuevo. Dos y. Un y. Dos y. Repítelo cuantas veces necesites. Movemos. Sigue mi mayor, sol sostenido, no se te olvide, y no hay mayor dificultad, vamos a hacerlo todo. Dos y un y dos y suaves, dedos gordos, suaves. Un y, no, perdón, dos y mi sol y dos y. Bien, vamos a repasar los tres. Bueno.
bueno, los tres acordes, los dos compases, repite el de mi lo que necesites. Entonces aquí la diferencia es que está la de re a la re. Re sostenido, cambio. Que te vas a mi y ya cambian estos dos dedos de en medio hacia sol, si. Entonces, dos y un y tal, dos y tal, un y dos y repite cuantas veces necesites. Esto va a estar más fácil, nada más de práctica. Movemos, aquí lo que es difícil es que vas de un mi mayor hacia la y el cambio de la mano es bastante considerable, es una cuarta de mi para la, aunque las voces intermedias se quedan en la misma posición, sol, si, do, mi. Pero para nivel de micromotricidad es un salto muy grande. Dos, y, un, y, dos, y. Eso se va a pegar a otro igual, porque, bueno, acuérdate que son cuatro compases, uno, dos, tres, cuatro, y luego tenemos otra vez el inicio, uno, dos, tres, cuatro. Entonces estamos aquí reiniciando. Yo te he dicho que era igual que el 1, el 5 es igual que el 1, nomás tiene un final diferente, que es este. Entonces eso llamamos final 1, que te permite repetir, y final 2, que te permite cerrar. Bueno, repetir todo y cerrar para ir a nueva sección. Entonces, déjame borro. Bien, este inicio lo vamos a hacer ya pegado al siguiente compás. Entonces iniciamos aquí. Listo. 2... y, un, y, dos, y, un, y, dos, y. Repite si necesitas. Seguimos. Hacemos ahora el final, nada más que este es el final 2, ya no tiene el re sostenido aquí. Se va directo de re mayor a mi mayor y ya es el puro la. El la 2. Vamos a hacer nada más el puro re mayor, que ya lo habíamos hecho, es la misma figura. Dos, y, listo. Si necesitas repetir. Figura de mi mayor. Un, y, dos, y, las dos. Dos, y, un, y, dos, y. Todo hasta la. Dos, y, un, y. Y la. Perfecto. Y vamos a hacer también, bueno, tú repites si necesitas, de aquí a acá. ¿Cómo va a quedar la izquierda? Dos y. Un y. Dos y. Un y. Dos y. Un y. Dos y. Así va a quedar. Bien. Ya tenemos el estudio de la mano izquierda. Ahora vamos a hacer un estudio de la mano izquierda completo en fase 1, despacito. No voy a poder marcar con la otra mano porque si no me va a hacer bolas. Nada más pues trata de seguirme. Y si no, regresas y repites hasta que a ti te salga. Lo voy a hacer solamente una vez, si, a menos que me equivoque. Dos y un y dos. Y, un, y, dos, cambio, un, y cambio, dos, cambio, un, y, dos, cambio, un, y, dos, brinco, ah, no, es el mismo, perdóname, tan, brinco, un, y repetimos, un, y, dos, y, un, y, dos, igual, y brinco hacia abajo, prepáralo, pum, brinco muy grande, brinco chiquito, subes mano, cambias a mi mayor, brinco a la, este está cómodo, un, y dos, se repite, un, y dos, y dos, y cerramos, y dos, y un, y dos, y así pegaría ya con la repetición. Ok, bien, estudia eso las veces que sea necesario. Vamos a pasar a fase 2, si la puedes hacer hazla, si no te la brincas. Fase 2 va a ser un poquito más rápido,
Si esto era tan, tan, ahora tan, 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 tan. Un y dos y 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 un y dos. Esa fue fase 2. Repítela si necesitas. Fase 3, más rápido. Pero sin embargo, antes de hacer fase 3, vamos a hacer este ejercicio. Si lo alcanzas, vamos a hacer un poquito esta velocidad. Déjame checo. Un y dos, un y dos. Entonces, un, dos. Ahí va a empezar el ejercicio. Un, dos, un, dos. Un, dos. Dos. No, ya me equivoqué. Ya me equivoqué. Reinicia el ejercicio. Un, ta, 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 ta. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos, 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 un. Esa fue la fase 2, no 3, perdón, ya no sé en cuál voy, creo que voy en la 3, espero no equivocarme. Importante. Importante, aquí tienes que checar. Bueno, aquí la primera vas a la misma, pero la segunda vas hacia re. Ya tienes que moverte de re rapidísimo a re sostenido y luego a mi. Y luego te vas a la. Entonces, las cosas que tienes que checar son los brincos. Vamos a hacer fase 4, que ya va como es: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Fase última, ya nomás unos consejos para la mano izquierda, que pues se pone muy difícil ya cuando uno se empieza a exigir. Fíjate que tú, ¿cuándo necesitas esto? Porque si no vas a tener la mano bien dura, no lo necesitas siempre. Te puedes traer para acá el dedo. Chécate. Y luego el último de aquí tiene que estar muy corto para que te vengas hasta acá. Es un movimiento muy largo el que tiene que hacer tu mano izquierda para ir a la posición de re. Entonces, un, dos, un, dos. Esto es lo primero verdaderamente difícil. Y lo tienes que hacer con una mano ciertamente relajada que se cierra un poquito para evitar la tensión acumulada. Si tú dejas tu mano abierta y la mueves abierta, te va a empezar a doler. Entonces tienes que aprovechar cualquier instante chiquito para neutralizar tu mano y llevarla a la posición neutra. Obviamente no necesitas cerrarla así toda, pero sí necesitas llevarla a posición relajada. La posición relajada es la manera en que tienes tu mano siempre. Aquí en esta cámara se ve. O sea, si te fijas en tu otra mano, la tienes así normal. Una posición de reposo. Entonces tienes que buscar esa posición de reposo todo el tiempo. Cada que puedas, cada instante que puedas. Entonces tú necesitas aquí un poco de tensión. Y ya, ya no, aquí ya no. Y luego otra vez. Entonces, aquí te mueves. Entonces tú nomás necesitas run y ya te abandonas la posición. Abandónate la mano abierta solo cuando lo necesites, que eran los ejercicios que te había dicho. Entonces hay ciertas veces donde, por ejemplo aquí, esto está verdaderamente cómodo cuando revisas bien cada mano, cada dedo, perdón. De aquí para acá la mano no necesita abrir. Aquí ya está este y aquí ya está este. Entonces, si tú revisas bien estos enlaces, la mano le queda un poco cómodo. Ahora, si revisas el brinco para acá, también queda cómodo por esto. Tienes el mi y mientras tocas mi, puedes preparar lado mi con los otros dedos.
ya nomás toca estirar este. Y ya queda cómodo. Aquí el otro problema es el brinco para acá. Aquí queda cómodo porque se viene el mi y luego lo otro y luego aquí queda cerrado. Bien. Vamos a pasar a la última etapa, manos juntas. Y lo vamos a hacer ya por fases. Cámara lenta primero. Fase 1. ¿Estás listo? Va a ser, aquí te va el ejemplo y luego ya inicio la práctica. Va a ser así. Dos y tararara. Así va a ser la velocidad. Entonces, un y. Dos y. Un y. Dos y. Un y. Dos y. Me equivoqué. Y dos y repetimos. Y dos y bueno, traté de estar pensando todo el tiempo en ver todas las oportunidades de relajación que tenía en la mano. Cuando repitas, te fijas, repite lo que necesites. Eso fue fase 1. Vamos a hacer fase 2 un poquito más rápido. Entonces, 1, 2 y 1 y 2 y. Fase 3. 1 y 2. Y 1 y 2. Sí. Error tuve. Bueno, vamos a hacer última fase, no sé cuál sigue, creo que es 4. No voy a exagerar velocidad, digo, más rápido ya no. 1, 2, 1, 2. Me equivoqué, ok. Reseteamos toda esa fase de estudio, la última. Estoy pensando qué te voy a decir en la siguiente parte, me distraigo y aparte está difícil. 1, 2, 1, 2. Bueno, un poquito pasado la velocidad de lo que me gusta, pero pues. Si te sirve, tómalo.
Aquí terminamos. Después de 40 minutos de video, ahora sí ya terminamos. Espero que te sea de utilidad. Me platicas en los comentarios o si eres mi alumno, me platicas aquí ahorita que me veas.